Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a otro webinar. Esto realizamos cada semana desde el Servicio de Información y Ocupación de Can Caldero. Este webinar, igual que los otros, está englobado dentro del ciclo de webinars en el marco del proyecto Amb les TICs més fàcil. Y su objetivo es poder ofreceros herramientas online que puedan mejorar vuestras competencias digitales. En esta ocasión vamos a hablar sobre las competencias del ACPIC. Veremos qué es esta acreditación, para qué nos sirve, los usos que le podemos hacer y qué conlleva la realización de estas pruebas. Es que es un tema relacionado con las tecnologías, pero en otras ocasiones tenemos otros webinars relacionados con el tema educativo, otros relacionados con temas laborales. Podréis acceder a todos ellos desde la web del Ayuntamiento. Ahora, antes de empezar, vamos a saludar a la teniente alcalde, Carma Jimeno. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, un día más, como decías, Cristina. Yo creo que cada martes la formación está funcionando muy bien. Hay muy buena acogida. Hay una buena acogida, exactamente. Yo creo que la formación es indispensable para las personas y en estos momentos que estamos en casa, bueno, pues también se nos hace un poquito más fácil, ¿no? En este aspecto no tenemos que movernos, no tenemos que desplazarnos a ningún sitio y es una formación adecuada, porque la tecnología es el futuro, por tanto, formarse en este tipo de tecnologías es ideal. Yo lo único que deseo, y como cada martes, es que esta formación sirva a todos y a todas, y eso también nos abra las puertas de poder encontrar un puesto de trabajo adecuado también en este momento. Hoy es las TIC, pero bueno, también es bien verdad que con las TIC te puedes moverte mucho mejor y puedes acceder a diferentes programas. Yo solamente os digo que os paséis un buen rato, que podáis aprender muchísimo y yo lo dejaría aquí, que Cristina os explicará el funcionamiento de lo que se trata hoy, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas. Un beso. A tú, Carla. Bueno, pues antes de empezar, os vamos a dar unas indicaciones para interactuar con el webinar. Tanto si utilizáis tablet como móvil o portátil, os van a salir una serie de iconos, unos botones de diferentes colores. Hay un botón negro con tres puntos verticales que si clicáis se os va a desplegar una serie de un índice, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, de color azul, está la parte de preguntas y respuestas. Este es el acceso al chat del webinar. Así, durante toda la ponencia, puedes ir haciendo preguntas que luego al final de la sesión se recogerán y se responderán algunas de ellas. ¿Sí? Es posible que los que utilicéis tablet o móvil tengáis algún tipo de problema con esto, pero no suele ser habitual. Por lo que sí que a veces da problemas es con el tema de la encuesta que hay final. Al finalizar la sesión hay una encuesta que siempre rogamos que rellenéis, porque todo esto nos ayuda a mejorar las acciones que realizamos. También importante informaros que la sesión, igual que todas las que hemos estado haciendo hasta ahora, que de momento son 9, están grabadas en la web del Ayuntamiento. Y luego, para evitar interferencias, también os informamos que vuestros micrófonos van a estar cerrados, con lo cual solamente me vais a ver a mí y me vais a escuchar a mí en esta ocasión. Creo que no me he presentado al inicio, yo me llamo Cristina García y soy la técnica encargada del Aula Oberta, que es un servicio de formación, y me voy a encargar de explicar esta ponencia de hoy, este webinar. Vale, pues esperemos que os guste y vamos a iniciarlo. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Pues vamos a ver conocer qué es el ACPIC, para qué sirve, qué ventajas tiene, los niveles que me voy a encontrar, cómo puedo acceder a toda la información con respecto al ACPIC, cómo me puedo preparar las pruebas, qué me voy a encontrar una vez que esté el día de la prueba y luego qué certificado me van a facilitar en caso de poder aprobarlo. Punto número uno, pues conocer qué es el ACPIC. El ACPIC literalmente significa acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Cuando veáis siempre las siglas TIC, tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué certifica el ACPIC? Pues certifica la competencia digital que tiene una persona en el uso de las tecnologías, en el ámbito cotidiano. Es decir, ¿cómo sé de tecnologías? ¿Y qué permite este certificado?
Pues a cualquier persona que tenga más de 16 años, pues poder obtener un certificado que diga cuánto sabe de utilizar tecnologías, es decir, qué competencias digitales tiene. Es como es parecido al certificado C de catalán, que nos certifica un nivel de catalán. Pues el ACTI nos certifica un nivel en el uso de las tecnologías. ¿Para qué sirve? Hay personas que les suena el ACTI y hay personas que no les suena el ACTI. Por eso era conveniente realizar este webinar. ¿Para qué sirve? Primero, para obtener una certificación. Y esta certificación obviamente nos va a facilitar el acceso a un puesto de trabajo o una mejora laboral. Si yo me presento a una bolsa de trabajo o a unas oposiciones, es posible que me pidan el certificado ACTI no como algo obligatorio, sino que me puede dar puntos o me puede evitar, por ejemplo, el tener que hacer una prueba de informática. No sé si algunas os habéis presentado en alguna bolsa de trabajo y a veces piden, presentas el certificado C de catalán, no hace falta que hagas la prueba de catalán. Con lo cual, con el certificado de ACTI no hará falta que tú tengas que hacer ninguna prueba informática. Y además te puede dar puntos según el nivel de ACTI que tengas, ¿vale? Al fin y al cabo también es una herramienta de aprendizaje virtual, porque ya veréis en la web que hay varios foros de aprendizaje y varias formas y recursos para acceder a la formación de aprendizaje del uso de tecnologías, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? El primero y muy importante, que el certificado ACTI no caduca. Luego, segundo punto, no hay un requisito académico para poder presentarse, es decir, no nos van a pedir unos estudios ni mínimos, ni unos estudios universitarios, ni de formación profesional, ni de ningún tipo. Otra ventaja que tiene es las bonificaciones en el pago de las tasas, que luego también lo veremos. Luego, otra ventaja, la facilidad con el trámite, la solicitud, el pago de las tasas. Todo se hace de forma telemática. Incluso la prueba, aunque se tenga que ir a un centro colaborador presencialmente, toda la prueba es telemática y además no hay esperas en el resultado, es decir, una vez que finalicemos la prueba nos va a decir el programa si estamos aptos o no aptos, ¿vale? Luego también es un añadido al currículum. Tú puedes ir a una empresa privada y también certificar el uso de las tecnologías que tú tienes, y siempre va a servir como un añadido, un valor positivo al currículum. Los pasos generales para que podamos entender antes de tener el certificado serán inscribirnos como aspirantes, a realizar el pago de la tasa, reservar el día y hora en el centro que queramos, evaluarnos en la prueba el día y hora concertado, y si estamos aptos, descargar el certificado. Esto es, a grosso modo, los pasos que tenemos que seguir. Ahora vamos a explicarnos un poquito. Vale, antes de empezar, tenemos que valorar los niveles. Es decir, ¿qué es esto de los niveles? Las personas que superan esta prueba obtienen un certificado emitido por la Generalitat y que les posibilita acreditar un determinado nivel de competencia. Los niveles son nivel 1, que corresponde al nivel básico, nivel 2, que corresponde al medio, y nivel 3, que corresponde al avanzado. Pues, ¿cuál puedo elegir? Antes de escoger de qué nivel examinarme, tengo que pensar de qué competencias ya dispongo. Si hace poquito que me he iniciado en el uso de las tecnologías, pues a lo mejor será preferiblemente escoger el básico. Si ya llevo tiempo utilizando tecnologías, pues me puedo arriesgar al medio, ¿vale? Ahora vamos a verlo. ¿Qué nos capacita cada nivel? El básico es un uso elemental de las tecnologías, ¿no? Como decía, con lo cual nos capacita para conocer y aplicar tecnologías diversas. En el nivel 2 ya hay un dominio ya más efectivo, más avanzado del uso de las tecnologías. Y entonces nos va a capacitar este nivel para poder adaptarnos a nuevas formas de utilizar las tecnologías y con una cierta autonomía. En el nivel avanzado ya es un dominio ya muy amplio en el uso de las tecnologías, y eso nos capacita incluso para compartir y dar soporte a otras personas. Es un nivel mucho más avanzado. Vale, es importante ver este cuadro. Aquí pone competencias ACTIC. ¿Por qué os explico esto? Para saber
de un poco qué nos va a entrar en cada nivel. Es decir, veis que son 8 competencias. Competencias son como áreas, son áreas que nos va a evaluar el ACTIC. Si yo me presento a nivel básico, me va a hacer preguntas relacionadas con las 6 primeras competencias. Si yo me presento al nivel medio, me va a preguntar sobre las 8 competencias que están estipuladas. Y si me presento al avanzado, voy a tener que escoger entre estas competencias en color rojo, de la C4 a la C8. ¿Por qué esto? Porque para poder presentarme al nivel avanzado, tengo que tener acreditado el nivel 2. Es decir, yo, por ejemplo, personalmente no tengo ningún nivel, con lo cual yo ahora podría optar a presentarme al básico o al medio, pero no podría presentarme al avanzado si no tengo el certificado medio de ACTIC. Toda esta información, ahora explicaremos dónde acceder y cómo acceder. Todo lo que os explico está extraído de la página web del ACTIC, ¿vale? Lo que pasa es que es una forma resumida para que se pueda entender mucho mejor, porque hay mucha, mucha información en la página de ACTIC. Como os decía, podemos entrar en actic.gencat.cat y aquí tendremos toda la información relacionada con este proceso. Primeramente, pues hay diferentes pestañas. En la de inicio, pues nos van a enlazar pues a las herramientas más consultadas, descripción del aspirante, cómo es la prueba, la guía de la prueba, las competencias, y más abajo podremos acceder a la zona privada. Luego en la siguiente pestaña, ahora lo veremos, en directo. La pestaña de información, yo siempre recomiendo, cuando hay personas que llaman, yo les dirijo a esta página y les recomiendo que lean todas las pestañas con toda la información, porque todo lo que se tenga dudas siempre está en la página web. Pues en información pues tenemos pues, que es el ACTIC, las competencias, que son un poquito lo que os había explicado, como los materiales de difusión, preguntas frecuentes, que también es muy interesante, la guía de la prueba, que luego explicaremos qué es. ¿Vale? En la parte de servicios, tengo bien para inscribirme o tengo también la zona privada que os comentaba para acceder. Vale, puedo acceder por aquí o también puedo desde la pestaña de servicios puedo acceder desde la descripción del aspirante. Aquí me va a abrir esta ventana. Entonces yo le daría a continuar y me va a pedir una serie de datos. Pero ojo, siempre para poder acceder a la zona privada, voy a tener que estar dado de alta en el IDCAT móvil. ¿Qué es el IDCAT móvil? Es un sistema para poder hacer trámites con algunas administraciones. También se puede registrar con el certificado digital o la clave PIN 24. Y si los que nos vayáis siguiendo, el primer webinar estaba relacionado con este tema, ¿no? De carpeta ciudadana digital, la clave permanente, y podéis enlazar en ese webinar si queréis recordar o queréis ver cómo uno se podía registrar, ¿vale? Con estos sistemas. En este caso, el IDCAT móvil es muy sencillo de utilizar y una vez que os dais de alta, lo vais a poder usar en cualquier otra gestión con otra administración. Vamos a verlo. ¿Cómo se realiza? ¿Vale? Estoy aquí en la página de inicio. Va un poquito lento, internet. Vale. Aquí con servicios. Me puedo escribir. Vale, la página que os comentaba antes. Voy a continuar. Es importante también leer el aviso para las personas que solicitan extensión y para el tema del pago de la casa en línea. Le damos a continuar. Nos va a pedir una serie de datos. Un formulario. ¿Vale? Luego es muy fácil, es bastante intuitiva la página. Aquí pondríamos el tipo de documento, el documento de identidad, la dirección electrónica, confirmarla, le daríamos a continuar. Entonces, importante, vale, para poder inscribirme en el IDCAT móvil,
A ver. Vamos a hacerlo por otro lado también. Vale, yo le doy a inicio y una vez que he rellenado este formulario puedo ir al inicio. Entonces dirigirme a la zona privada. Lo voy a hacer, por ejemplo, desde aquí, zona privada. La zona privada tiene dos opciones, ¿no? Registrarme o ya entrar si ya estoy registrado. Le doy acceso para la ciudadanía y los centros colaboradores, que es el que habitualmente vamos a utilizar, ¿vale? Y le doy acceder. Vale, y me sale esta pantalla que os indicaba antes. Si yo no estoy dada de alta, le voy a dar a esta pequeña línea de aquí, Donan de alta. Entonces me va a pasar a otra página donde voy a tener que dar una serie de datos del IDCAT. Aquí viene todas las instrucciones para hacerlo. Entonces lo puedo hacer con certificado digital o sin certificado digital. Si lo hacemos sin certificado digital, pues le vamos a comenzar con el DNI. Entonces sí que vamos a necesitar la tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Porque aquí nos va a pedir el DNI, la validez del DNI, la fecha de nacimiento y incluirle el código de barras de la tarjeta, que lo puedo encontrar en esta parte de aquí abajo del código de barras. ¿Vale? Una vez que ya lo tengo, pues ya me valido. Con lo cual, en 24 horas ya podré entrar en la zona privada. Es que es un paso bastante fácil. Vamos a continuar. Tema de tasas, bonificaciones y excepciones que os explicaba antes. Actualmente, las cuotas que están estipuladas son para el nivel básico 19,95, para el nivel medio 26,50 y para el nivel avanzado 33,10. En la web viene ya la forma de pago, cómo se debe realizar. Luego hay excepciones, personas que quedan exentas de pagarlo, si tienen una discapacidad reconocida, si están en el paro o si está jubilado o jubilada. Luego las bonificaciones también se tienen que aportar documentación que acredite esa bonificación. Entonces hay de dos tipos. Si eres familia numerosa, monoparental de carácter general, que en la web ya especifica que significa carácter general, obtendrás un 30% de descuento. Y si eres familia numerosa, monoparental de carácter especial, pues obtendrás un 50%. Eso es lo que ahora mismo está estipulado en la página web. Vale. En lugar de las pruebas, una vez que yo ya he decidido qué nivel voy a hacer y me voy a preparar y demás, voy a ver en qué sitios puedo hacerlo. Entonces, hay más de 350 centros distribuidos por toda Cataluña con diferentes días y horarios de realización de pruebas. Es cuestión de meterse. En la pestaña de servicios hay un buscador de centros colaboradores. Entonces, podemos buscar bien por el nombre del centro, si ya lo conocemos, por la comarca, por ejemplo, yo no sé en qué sitio, pues puedo buscar según la comarca donde vivo, la población o a través del código postal. Entonces, al darle a buscar, nos saldrán los centros más cercanos al filtro que le hemos indicado. Aquí en Viladecans, los centros colaboradores son tres. El Ateneo de Entidades Pablo Picasso, que aquí está la dirección y teléfono. Can Calderón, dirección y teléfono. Y el Centro de Formación de Adultos Edelia Hernández, aquí está también la dirección y el teléfono. Son los tres centros de Viladecans más cercanos. ¿Vale? Entonces, en cada uno podéis llamar, informaros y, de todas formas, una vez que estéis en la zona privada, ya saldrán los horarios que tiene estipulado cada centro para el tema de día de pruebas y demás. Vale, importante. En los centros colaboradores no se informa sobre dudas de contenidos del ACTIC, porque eso es algo que se encarga ya desde la propia página. Sí que se va a informar para cómo acceder a la web, sí que se va a informar el tema de horarios, los centros que hay, o sea, es decir, del propio centro, cómo me inscribo al IDCAT. A mí a veces me han llamado personas, oye, he escuchado hablar de esto del ACTIC, ¿esto cómo funciona? ¿Me registras tú? No, mira, pues te tienes que dirigir a esta página y registrarte con el IDCAT. Yo te puedo echar una mano en el momento de registro, pero todo lo tenéis que gestionar vosotros con la página web, porque toda la información está ahí. Y si hay alguna novedad, algún cambio, está todo en la página del ACTIC. Ahora con el tema del coronavirus han habido bastantes anulaciones de pruebas. Y todo esto lo ha tenido que gestionar cada usuario con ACTIC. ¿Sí? Lo cual, porque a veces llamáis, oye, ¿qué me va a entrar en la prueba? Yo no sé lo que te va a entrar en la prueba, porque solamente somos centro colaborador donde facilitamos el ordenador y hay una persona supervisora
que se encarga de que todo funcione correctamente y que las personas que acuden son las que están apuntadas en la lista para ese día y esa hora. ¿Sí? ¿Cómo me preparo las pruebas? Ya tengo decidido el centro, ya tengo decidido qué nivel voy a hacer. Bueno, pues voy a preparármelo. ¿Cómo me lo preparo? Tengo dos vías. Por mi cuenta, a través de vídeos por la web, libros de la biblioteca o comprar los libros de ACTI, buscar cursos y recursos por la web o material que proporciona el Departamento de Educación, ¿vale? Que también sale todo esto en la plataforma. Luego, otra forma de preparármelo es hacer una formación específica en un centro. Es decir, hay centros donde hacen formación sobre el ACTIC de nivel básico o de nivel medio habitualmente. ¿Cómo podremos saber esto? Vamos a verlo en la web. ¿Vale? Yo, por ejemplo, le doy a la pestaña de formación. Le doy a cursos de formación. Aquí me va a indicar cuando se abra. ¿Vale? Cursos de formación aquí. Aquí salen los centros colaboradores donde se realizan cursos sobre el ACTIC. Le daría a alguno de los dos iconos. Buscaría por población, bueno, directamente me sale, ¿vale? En qué lugar y qué oferta formativa están realizando. ¿Sí? Seguimos. Vale, lo que os explicaba, ¿no? El tema de los libros. Hay personas que los compran, hay personas que lo piden en préstamo a la biblioteca, son de la editorial Altaria Publicaciones SL, ¿vale? Entonces hay de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3 avanzado, ¿vale? Otra forma de preparármelo son con plataformas de aprendizaje virtual, que también desde la página web de LACTIC también nos enlaza a estas plataformas. Vamos a verlo. Vale. Yo me voy para atrás, lo había mirado antes. Formación. Mira, plataformas de aprendizaje virtuales. Me salen estos iconos. Si por ejemplo le doy a preparación ACTIC. Me va a enlazar a este portal donde me va a indicar precios, me va a indicar qué niveles y cuáles son las condiciones. Hay una parte gratuita, sin tutor, es decir, es cuestión de ir mirando por la página web de todos los recursos que nos van a facilitar. Es aquí, por ejemplo, nos van a indicar para registrarnos, entonces ver todos los cursos y hacer la inscripción. Aquí viene toda la información al respecto. Seguimos. ¿Qué me voy a encontrar en las pruebas? Una vez que yo ya voy a ir, ¿de qué me van a evaluar? Van a evaluar el conjunto de las herramientas tecnológicas, es decir, no me van a preguntar sobre el Word específicamente o el Excel o de cómo utilizar un PC, sino que me van a preguntar por el uso de ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, GPS y todo lo que tenga que ver con tecnologías. También me van a evaluar sobre la competencia digital mía personal, no de las habilidades en el uso de una aplicación o de una tecnología, ¿vale? También van a incluir preguntas relacionadas con las buenas prácticas, tema de ergonomía, de la eficiencia energética en el uso de tecnologías y demás. Y también van a hacer preguntas relacionadas también con el tema de aprendizaje constante y a la hora de adaptarse. Actualmente, con el tema del COVID, muchas personas nos hemos tenido que adaptar al uso de tecnologías que no habíamos hecho uso, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de webinars, ¿no? Pues este aprendizaje continuo en el uso de las tecnologías también forma parte de la evaluación ACTIC. El tipo de las pruebas. Para nivel 1, tendré el certificado básico, tendré 75 minutos y constará de 40 actividades. Para el nivel 2, que es el certificado medio, dispondré de 100 minutos y 70 actividades. Y para el nivel 3, dispone de 35 minutos
y 25 actividades por competencia. Recordad que para el nivel 3 tenía que escoger dos competencias, ¿vale? De las que nos indicaban. Vale, el día de la prueba, ¿qué pasará el día de la prueba? Pues ya sabes el sitio donde tienes que ir, con lo cual vas con tiempo y accedes al centro colaborador el día y la hora reservada. La persona supervisora de cada centro te pedirá la identificación, el DNI o NIE, para comprobar que estás en la lista de personas aspirantes ese día. También te va a explicar brevemente algunas instrucciones. También te va a aconsejar mirar la guía de la prueba. La guía de la prueba es un vídeo que sale en la web de unos 8 o 9 minutos, donde va a explicar paso a paso lo que nos vamos a encontrar en la prueba. De qué va a constar, cómo voy a visualizar toda la pantalla, todas las pruebas, las preguntas, cómo voy a saber qué tiempo me finaliza. Ahora haremos una pequeña explicación, pero es muy recomendable poder ver esa guía de la prueba. Entonces, una vez que ya estás dentro, cuando estás en la lista, puedes entrar en tu zona privada, va a llegar un mensaje por el móvil porque ya está registrado por el IDCAT móvil y la persona supervisora te va a facilitar un código temporal de un solo uso, ¿vale? Ese código temporal va a servir para acceder al examen. Hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Y luego, muy importante, siempre lo recalcamos, el tema del idioma. Una vez accedemos, hay que indicar correctamente el idioma porque luego no podemos modificarlo una vez estemos en el examen. Si le damos por error en euskera, pues se nos va a quedar en euskera toda la prueba, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo del código de la prueba que sería como este, ¿no? Saldría el día de la prueba, el centro, la hora y nos va a indicar un código. No os preocupéis, si alguien se equivoca, porque a veces con los nervios no marcamos bien, se puede facilitar tantos como sean necesarios, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es lo que os explicaba que saldrá en la guía de la prueba, pero en la guía sale como más detenidamente explicado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar básicamente? Un área de actividad donde va a salir el enunciado de las preguntas y las opciones de respuesta. Importante, cada vez que respondamos alguna de las preguntas, es importante validar la pregunta en este icono redondito gris que casi no se ve. Porque si pasamos a la siguiente y no le damos aquí, esto cuando lo marquemos se va a cambiar a color naranja. Entonces, significará que se va sumando. Pues en el área de navegación y control, ¿qué encontramos? Pues el tiempo que me queda de examen. Esto es muy visual, va muy bien para saber si me quedan una hora, me quedan 40 minutos, me quedan 5 minutos. A los 5 minutos antes de finalizar, la pantalla te va a enviar un mensaje conforme te quedan 5 minutos. Entonces, esto está muy bien porque tú en este momento estás haciendo la prueba y a lo mejor se te va pasando el tiempo. Entonces, te avisará 5 minutos antes. ¿Qué vamos a ver? También la parte realizada, es decir, a medida que yo voy haciendo preguntas y las voy validando, me las va a ir sumando en porcentaje, hasta que quede un 100%, eso es lo ideal, no queda un 100%. Yo aquí voy a ver también en qué pregunta estoy, en este caso estoy en la 7 de 9. Ahí puedo ir pasando a la siguiente o a las anteriores según me convenga, es decir, yo puedo tener dudas en esta pregunta, dejarla en blanco y pasar a la siguiente. Pero ojo, hay que tener cuidado que luego habrá que volver atrás para volver a esta y validarla para que me la pueda sumar en la parte del porcentaje realizado. ¿Sí? Vale, ¿qué tipos de preguntas y respuestas me voy a encontrar? Pues hay de tres tipos. Las más sencillas son las de verdadero o falso, selección múltiple, selección simple de entre unos puntos y otros. Luego me van a hacer preguntas de tipo, pues, de agrupar, de completar frases, de arrastrar imágenes, a lo mejor me preguntan algo relacionado con el modem, me invento, entonces arrastrar esa imagen a la respuesta correcta. Y las más complicadas son las de simulación, a lo mejor te plantean una simulación real y cómo tú la desarrollas. Estas son un poco las más complicadas, las más complejas. Vale, una vez que ya he finalizado la prueba, automáticamente me va a dar el resultado. Entonces, si el resultado es apto, yo puedo emitir el certificado desde mi zona privada. Me meto en mi zona privada, emitir el certificado y te lo dejará imprimir. Si el resultado no es apto, podemos hacer dos cosas. Bien, reclamar o solicitar una revisión,
En la misma página web también sale cómo realizarlo en un correo específico, se van a poner en contacto contigo, o bien presentarme en otra ocasión, pero al menos tiene que pasar un mes mínimo. Para poder presentar, entre prueba y prueba tiene que pasar un mes. ¿Sí? Este es un ejemplo de certificado, cómo nos saldría, pues el nombre, el DNI, el nivel que yo tengo y luego la fecha. Cada vez que emitamos el certificado, va a cambiar la fecha. No hay ningún problema. Por eso os decía que nunca, nunca caduca el certificado ACTIC. ¿Vale? Y ya para finalizar, he hecho la recogida de dos vídeos de dos personas que tienen el certificado ACTIC y nos van a explicar un poquito pues cómo fue su experiencia, cómo se prepararon la prueba. ¿Vale? Vamos a ver primeramente. A ver. Hola, yo pues tengo así nivel medio, yo pues hace meses teniendo la información que sí, vamos a ver. No se ve. Ya. Ahora. Hola. A ver. Ahora, ¿ahora sí? Sí. Gracias. Vale, un poquito. Yo pues tengo así nivel medio, yo pues hace unos meses tenía intención de presentarme a la formación que se imparte en Can Calderón para prepararme para el ACTIC, para ese nivel, pero por razones personales no pude asistir, pero me arriesgué a ir al test preparándomelo por mí misma, pues estuve mirando algún vídeo de YouTube, los materiales que salen en la página web de cómo prepararte el ACTIC y bueno, y me presenté y la verdad que conseguí aprobarlo en el primer intento y la verdad que fue más fácil de lo que esperaba y la verdad que fue una experiencia muy buena. Como veis, tenemos un ejemplo de nuestra compañera Sonia, que realizó toda la preparación a través de las plataformas de aprendizaje, ¿no? que proporciona el propio ACTIC. Ahora vamos a ver otra experiencia de nuestra compañera Amor, que se preparó para uno y ahora se quiere preparar para otra. A ver. Hola, soy Amor Martos y tengo la ACTIC nivel. ¿Se ve correctamente, Cristina? Sí, se ve bien. Vale. Hola, soy Amor Martos y tengo la ACTIC nivel medio, nivel B. Me lo saqué hace 10 años y me formé online. Concerté cita en un centro para hacer el examen. Y el examen es muy rápido, es tipo test y tipo práctico. A nivel medio lo que te hacen del examen es tema de Excel y Word. Es bastante interesante porque gracias a ello puedo trabajar, puedo demostrar mis conocimientos de informática, de ofimática también. Y ahora me estoy preparando a nivel medio con el libro de estrés de la biblioteca, de aquí de Viladecans. Y nada, te animo a que te examines. Como dice nuestra compañera Amor, pues a ver si nos vamos animando, ¿no? a preparar esta prueba. Yo no lo descarto, lo tengo en mente para ir haciendo. Espero que os haya gustado, que haya sido de interés, que al final os sirva como herramienta para buscar otras opciones para añadir también al currículum y acceder a otros puestos de trabajo. De hecho, estas últimas semanas me habían llamado varias personas interesadas en cursos de aula abierta porque se iban a presentar a posiciones y les hablé del ACTIC y no tenían conocimiento, con lo cual también les invité, ¿no?, a que pudieran ver este webinar y pudieran informarse, porque la verdad que es una herramienta que una vez que tú ya lo tienes, no es necesario renovarla. Entonces siempre nos va a servir
para cualquier puesto de trabajo que queramos optar. Y ahora sí, una vez finalizado, vamos a hacer una recogida de preguntas y respuestas que me han ido llegando. Mirad, me preguntan por aquí. Si no puedo ir al examen, ¿qué he de hacer? Pregunta interesante. Esto en la pestaña de información, preguntas y respuestas frecuentes, ahí sale toda esa respuesta. Si no puedo ir al examen, yo puedo anular la hora en el centro concertado con 8 días de antelación, con lo cual el sistema me va a guardar ese pago de la tasa para que yo lo pueda utilizar en otra ocasión, ¿vale? Siempre yo recomiendo de poneros en contacto con ACTIT a través del buzón o a través de teléfonos que están en la web. También me preguntan por aquí, ¿cuántas veces me puedo presentar? Pues te puedes presentar tantas veces como quieras, ¿no? Lo único que entre prueba y prueba, pues hay que esperar mínimo un mes, ¿vale? Siempre y cuando vayas pagando tasa, te puedes ir presentando. También es importante, me preguntan al hilo de la pregunta anterior, si me pongo enfermo el día de antes del examen, ¿qué hago, no? Nos ha pasado alguna vez que alguien ha llamado y demás, le hemos puesto en contacto con NACTI, es decir, le hemos dicho que se pusiera en contacto con ellos y al final, con algún tipo de informe médico que acredite que no puedes asistir, ellos gestionan todo el trámite de si lo dan por válido, no lo dan por válido, si te guardan esa tasa pagada para otra ocasión. Es decir, facilidades hay, pero todo lo gestiona ACTI. Si es que nos podéis llamar y nosotros siempre vamos a dar toda la información posible. Pero siempre todas las gestiones al final la realizan desde ACTI. Otra pregunta que me realizan es ¿qué pasa si del paro aún no te han dado el dardo, ¿no? El documento conforme estás en el paro y que lo has pedido telemáticamente hace 2 semanas y no tiene resolución todavía, ¿no? Nomás a veces estos trámites son un poquito lentos. Pues habría que ponerse en contacto con la búsqueda de ACTIC para ver qué solución o qué opciones nos pueden dar. Si de alguna otra forma se puede acreditar el paro, pues que nos lo indiquen por correo y poder tramitarlo, ¿vale? Todo esto, claro, hay que tramitarlo desde ACTIC, que son los que tienen toda la normativa y todos los requisitos para poder inscribirse o acceder a una bonificación o a una exención, ¿sí? Y hasta aquí, pues creo que no hay más preguntas. No sé si mi compañera Cristina tiene alguna pregunta más. Si no, de todas formas, ahora os facilitaré un correo para poder, si os van surgiendo preguntas al respecto, pues para poder ir haciéndonoslas. ¿Vale? Una vez finalizado ya el webinar, pues vamos a explicar novedades que han surgido a raíz del COVID, ¿no? A raíz de la pandemia que hemos sufrido actualmente. Hemos readaptado una serie de talleres. Y entonces os informo que los próximos webinars, los siguientes martes, tenemos pendiente, el martes que viene, crear la red social profesional de LinkedIn y luego tenemos programado la creación de videotutoriales, ¿vale? Luego también para el jueves que viene tenemos unas pruebas de selección, cómo prepararse, cómo realizar pruebas de selección. Y para la venta, hacer la venta de ti mismo a través del Elevator Pitch. Esto es un tema también muy interesante, el tema del Elevator Pitch. Para escribiros en estos temas relacionados con formación, las inscripciones se pueden hacer a través de laulaberta@viladecans.cat o a llamar al teléfono. Y para estos webinars os podéis escribir desde cupaseo@viladecans.cat o llamar al teléfono de contacto. De todas formas, todos los webinars de Can Calderón estarán colgados en la web del ayuntamiento. Y de la misma forma, para acceder a ellos antes y poder inscribirme, en el apartado de la agenda de la web del ayuntamiento suelen estar todos los enlaces con las instrucciones para poder inscribirse en cada webinar. De todas formas, cualquier duda que tengáis, si no lo veis claro, no encontráis dónde realizarlo, os podéis poner en contacto en cualquiera de estos correos. ¿Vale? Otras de las herramientas para estar al día de todo lo que pasa referente al COVID y demás, tenemos por un lado el newsletter semanal. El newsletter al final es como un periódico semanal donde se explican todas las novedades del servicio de formación y orientación sobre temas laborales, temas de cursos,
todas las acciones que vamos indicando, informando, el tema de webinars, etcétera. Tenemos, por otro lado, la guía de medidas de ocupación, que es una guía que recoge todo lo acontecido con el tema del COVID. Ya se hizo un webinar también al respecto de esta guía, muy interesante, muy completa, que también podéis acceder. Y aquí pues está dirigido a personas asalariadas en situación de paro y cómo el tema del COVID, el tema de decretos, de lo que acontece con todo esto que hemos sufrido, todo va recogido en esta guía de medidas. ¿Vale? Por otro lado, tengo una guía de oferta de formación online a la ciudadanía. Es una guía del proyecto Formación Online Nota Turis, en la que yo, si entro en esta guía, voy a ver toda la formación online que actualmente se está facilitando desde Can Calderón, y tengo cursos gratuitos de aula abierta, cursos de aula mentor y todo el tema relacionado con los webinars. Si queremos algún curso, nos saldrá un enlace que clicaremos y nos explicará pues, los contenidos, la cantidad de horas, cómo me puedo escribir y toda la información al respecto. Es muy interesante todas estas herramientas también para en este tiempo pues, poder formarnos y poder ampliar nuestros conocimientos. ¿Sí? Luego, otra novedad importante sería el tema de la abertura de Can Calderón, ¿vale? Se ha empezado ya la abertura de Can Calderón, pero siempre con medidas de seguridad. Entonces, para poder tener en cuenta todas las medidas de prevención y protección, siempre la atención presencial en Can Calderón va a realizarse solamente a través de cita previa. Con lo cual, si tenemos la necesidad de solicitar información sobre orientación laboral, nos vamos a dirigir a este correo ocupacio@viladecans.cat o a este teléfono de 9 a 2. Si lo que necesito es información sobre atención a las empresas, me voy a dirigir a este correo viladecansempresas@viladecans.cat. ¿Vale? Siempre se va a hacer con cita previa y entonces cuando os atiendan os indicarán pues, las formas de acceso, el uso de mascarilla y todo lo demás. ¿Vale? Os van a informar de todo. Y recordar sobre todo que cuidarte es cuidarnos. ¿Vale? Entonces, al final es responsabilidad de todos, esto no vuelva a repetirse, con lo cual mucha precaución y mucha responsabilidad. Y para cualquier otra cosa que necesitéis del Centro Can Calderón, también de nuevo otros correos, correo electrónico cancalderon1@viladecans.cat, ocupacio@viladecans.cat o cualquier información en la página web www.viladecans.cat. Cualquier cosa que necesitéis, os ponéis en contacto con nosotros y siempre os facilitaremos toda la información posible. Recordad que desde Can Calderón estamos al servicio del ciudadano y con lo cual todas las acciones que realizamos siempre son en beneficio de toda nuestra población. Así que esperemos que este webinar haya sido de ayuda, que os sirva en la actualidad o en un futuro para poder acceder a otro tipo de acreditación. Y nos vamos viendo semana a semana. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.